Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, excelentísimo señor obispo de Cádiz y Ceuta, excelentísimo señor almirante de la flota, señor comandante general de Infantería Marina, señores almirantes, señores tenientes de alcaldesa de San Fernando, autoridades militares y civiles, hermanos en el sacerdocio, hermanos, hermanas, todos. Buenas tardes a todos, paz y bien. Es motivo de alegría para todos nosotros contar con la inestimable presencia de Monseñor Sebastián, quien con su docta palabra y siguiendo la programación de los actos conmemorativos del 250 aniversario de la consagración como templo castrense de nuestra parroquia de San Francisco, nos programada bajo perdido de hoja, ¿eh? Sí. En primer lugar, quisiera pedir disculpas en nombre de nuestro arzobispo castrense, don Juan del Río Martín, por no haber podido asistir a este acto, ya que en esta misma fecha se ha convocado la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, teniendo que asistir a ella inexcusablemente. Antes de que Monseñor Sebastián Aguilar tome la palabra, quisiera hacer una breve semblanza de su figura. Nació el 14 de diciembre de 1929 en Calatayud, Zaragoza, ingresando en la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María en julio de 1945. Ordenado sacerdote en Valls, Tarragona, el 28 de junio de 1953. Desde que en junio del año 1955 obtuviera el doctorado en teología en el Ateneo Pontificio Angelicum, con una tesis sobre la maternidad divina de la Virgen María, y hasta su despedida como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela en septiembre de 2007, por motivos de edad, Monseñor Sebastián ha venido realizando una gran labor docente, tanto en la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que llegó a ser nombrado rector y gran canciller, como en todos aquellos lugares en los que la Iglesia requería de su presencia, como fue en los seminarios claretianos de Valls, Salamanca y Roma. Fundó la revista Iglesia Viva, dedicada a la difusión de la doctrina del Vaticano II en España y al análisis de los problemas específicos de la Iglesia y la sociedad española, y fue su director hasta 1971. Anteriormente había sido miembro de la Sociedad Mariológica Española y director de la revista Efemérides Mariológicas. Durante los años 1972 y 1979 fue consejero nacional de educación. Ha intervenido, convocado por Roma, en diversos simposios de obispos europeos. El 25 de agosto de 1979, recién finalizado su segundo mandato como rector magnífico de la Pontificia Universidad de Salamanca, la Santa Sede hace público su nombramiento como obispo de León, recibiendo la ordenación episcopal en la Catedral de León, el día 29 de septiembre del mismo año, dando así comienzo a una intensa actividad pastoral en la que muy pronto tuvieron un lugar propio sus cartas desde la fe, escritos breves al hilo de la actualidad pastoral, teológica o social, con los que Monseñor Sebastián se dirigirá habitualmente a sus diocesanos. Desde entonces y hasta su despedida de la Archidiócesis de Pamplona en septiembre de 2007, de sus manos han salido más de 600 cartas desde la fe. En junio de 1982 fue elegido por los obispos españoles secretario general de la Conferencia Episcopal Española, siendo una de sus primeras actividades entre octubre y noviembre de ese mismo año la culminación de los preparativos de la visita de Juan Pablo II a España y las primeras relaciones de la Conferencia Episcopal con el primer gobierno socialista salido de las urnas el día 28 de octubre de 1982. En el año 1988, al haber sido nombrado por Juan Pablo II arzobispo coadjutor de la diócesis de Granada,
tuvo que presentar la renuncia al cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Española, tomando posesión de su nuevo cargo el día 5 de junio de 1988. Desde septiembre de 1991 es administrador apostólico de la diócesis de Málaga. En febrero de 1993 es elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. El 26 de marzo de 1993 la Santa Sede le nombra arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, sede de la que tomará posesión el 15 de mayo de 1993, festividad de San Isidro Labrador. En 1994 es designado por el Papa Juan Pablo II miembro de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y Asociaciones de la Vida Apostólica. Una vez finalizado su mandato como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, es elegido miembro del Comité Ejecutivo de dicha conferencia. En febrero de 2002 vuelve a ser elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, siendo presidente de esta Monseñor Rouco, arzobispo de Madrid. El 14 de diciembre de 2004, conforme a lo previsto, presenta ante la Santa Sede su renuncia a la sede pamplonesa por motivos de edad, siéndole aceptada el 30 de julio de 2007. El 22 de febrero de 2014, fiesta de la Cátedra de San Pedro, su Santidad el Papa Francisco le nombra Cardenal de la Iglesia Católica. Tan extenso currículum nos viene a indicar el nivel tan autorizado que tiene nuestro querido Cardenal para formarnos con la conferencia que hoy se nos impartirá y así poder dar una razón de nuestra fe, como San Pedro nos decía, dad razón de vuestra fe y de vuestra esperanza. Quisiera terminar dándole las gracias a todos los que estáis aquí presentes por esta conferencia que vamos a escuchar. La verdad es que vuestra presencia es, una vez más, un signo claro de vuestro cariño a la Iglesia, a la Armada y a la ciudad. Y por supuesto, la acogida que le dais todos, y yo en nombre de todos, al señor Cardenal. Muchas gracias. Excelentísimo señor obispo de Cádiz y Ceuta, excelentísimo señor almirante de la flota, señor comandante general de la infantería de marina, señores almirantes, señores tenientes de alcaldesa de San Fernando, autoridades civiles y militares, párroco de la Vaticana y castrense de San Francisco, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. Vamos a ver si después de esta amabilísima presentación yo no defraudo vuestra expectativa. Intento hacerles un resumen de lo que ha sido la reflexión de la Iglesia en torno a la familia en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de Obispos celebrada en 2014 y lo que se prepara para la Asamblea Ordinaria de Obispos de octubre de este mismo año. Esta circunstancia muestra que en el esfuerzo de acercamiento al mundo y de presentación del mensaje de Jesús a la humanidad con unas características nuevas en esta época nuestra, la Iglesia ha descubierto, me parece mentira que podamos hablar de un descubrimiento, pero es así, estamos descubriendo la importancia antropológica, cultural, religiosa y hasta política de la familia. El Papa Francisco convocó un consistorio de cardenales en marzo de 2014 que ya se ocupó de este tema, que fue la preparación de la Asamblea Extraordinaria de octubre,
y la misma Asamblea Extraordinaria de octubre es preparación para la Asamblea Ordinaria de 2015. Esta concatenación de acontecimientos demuestra que la Iglesia está haciendo una apuesta seria en servicio a la familia, en el descubrimiento y en la atención a esa realidad humana que es la familia. Les digo unas palabras sobre la naturaleza de los sínodos. El sínodo es una institución creada por el Papa Pablo VI inmediatamente después del Concilio Vaticano II para facilitar el ejercicio de la comunicación entre los obispos y el Papa. Hay tres clases de asambleas: las ordinarias, que se celebran cada 3 años, a las cuales asisten un obispo por cada 25 obispos de cada país; las asambleas extraordinarias, que se celebran cuando el Papa personalmente las convoca, sin ninguna obligatoria periodicidad, a las cuales asisten solo los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero y un grupo de obispos personalmente invitados por el Papa. Y luego hay una tercera clase de asambleas, asambleas especiales, que son las que se convocan para un tema no mundial, no católico, sino un tema localizado: asamblea especial para Europa, asamblea especial para África, asamblea especial. Juan Pablo convocó una asamblea especial para cada uno de los 5 continentes. Pues bien, el año pasado se celebró una asamblea extraordinaria dedicada a la familia. Este año vamos a celebrar una asamblea ordinaria también dedicada a la familia. Hay una cierta diferencia entre las dos asambleas. La del año pasado tenía como objetivo principal hacer un diagnóstico, no tanto proponer soluciones cuanto diagnosticar la situación de la familia en la Iglesia y en el mundo, en la sociedad actual. Esta segunda asamblea es la que trata más bien de la vocación y de la misión de la familia. Las conclusiones de la Asamblea de 2014 han servido como punto de partida de la Asamblea de 2015. En términos técnicos, la relación final de la Asamblea del 14 es el instrumento de trabajo, el punto de partida de la Asamblea de 2015. Esta Asamblea de 2015 tiene 3 capítulos. Escuchar los riesgos y desafíos que tiene que afrontar la familia en nuestro mundo. Segundo, exponer la vocación de la familia. Tercero, exponer la misión de la familia. Yo en mi exposición quiero abarcar un poco todo, dar una síntesis, por eso voy a ser un poco puntual en las afirmaciones para que podamos presentar el arco completo. En mi exposición voy a alterar un poco este orden. Hablo primero de la visión cristiana de la familia, después de la situación actual a grandes rasgos, las causas, los remedios, la misión. Visión cristiana de la familia. En la tradición cristiana, inspirada en la Escritura, tenemos una visión específica y propia de la familia. La familia se apoya, nace
en torno al matrimonio. Y entendemos el matrimonio como la alianza de amor entre un varón y una mujer. Para, es como una alianza de dos libertades, dos sujetos, dos personas que libre y amorosamente deciden compartir su vida integralmente. Antes se hablaba de contrato. Ciertamente en la relación entre varón y mujer hay implícito un contrato, pero el matrimonio es algo más que un contrato. Es una fusión de libertades, de vida, de sujetos. El amor por sí mismo reclama una perpetuidad. Nunca decimos te amo hasta el jueves que viene, te quiero mucho hasta Navidad. El amor lleva consigo una afirmación de perpetuidad, que es también una manifestación del carácter absoluto y del requerimiento de inmortalidad que la persona humana lleva en el fondo de su corazón. Fundado en la diferenciación de sexos, pero en la diferenciación de sexos, vivir y en la sexualidad vivida humanamente, es decir, como un acercamiento de personas que tienen una sensibilidad, un pensamiento, un amor, una llamada a la trascendencia, a la fidelidad, a la responsabilidad. Digamos en primer lugar que esta institución, el acercamiento, la unión de vidas entre varón y mujer, es una realidad fundada en la naturaleza misma. No hace falta ser cristiano para sentir la llamada al matrimonio. El matrimonio es una institución tan amplia como la humanidad entera, aunque tenga formas diferentes en las distintas culturas y en las distintas épocas. Es una realidad que podemos decir creacional. Y para nosotros, que consideramos al hombre criatura de Dios, imagen de Dios, el matrimonio, incluso entre no cristianos, es una realidad religiosa. De alguna manera, reflejada o iluminada por la referencia a Dios. Esta referencia a Dios viene arraigada en el carácter absoluto de la persona. Querer plenamente a una persona lleva a quererla hasta el límite de su existencia. Y si esa existencia de alguna manera se percibe trascendente, inmortal, el amor adquiere la misma dimensión de absoluto que reconocemos en la persona, tanto en la persona que ama como en la persona que es amada. Y en esta dimensión, digamos, ilimitada, indefinida, del amor, hay sin duda una referencia a lo religioso, a la trascendencia, al misterio de la vida, en cualquier cultura y en cualquier religión. Esta realidad creacional que es el matrimonio la eleva Jesucristo a la categoría de sacramento, haciéndola signo e instrumento del amor de Dios que nos asiste en nuestra vida. Porque el matrimonio es una realidad de amor
y Dios es amor. Los hombres aprendemos a amar de Dios mismo. El amor no consiste en que nosotros hayamos comenzado a amar. El amor consiste en que Dios nos amó primero. A la hora de amar definitivamente a una persona, el cristiano aprende a amar de Cristo y de Dios mismo. Si el Nuevo Testamento, San Pablo nos dice, el marido que ame a su mujer como Cristo ama a su iglesia, la mujer que ame a su marido como la iglesia ama a Cristo. A la hora de amar de verdad, este amor nos conduce a la contemplación de Dios como referencia y origen del amor. Por otra parte, la conjunción hombre-mujer es el origen de la vida. El misterio de la vida late en el amor y en la unión entre hombre y mujer. El misterio de la vida, el origen de la vida, que a pesar de todas las investigaciones nadie llega a descifrar del todo. Ahora estoy viviendo yo de cerca el embarazo de una de las chicas que nos atiende en la residencia de Málaga. Es un misterio. Nadie sabe cómo se va formando día a día el pequeño muchachito allí dentro. Ni lo sabe el padre, ni lo sabe la madre, ni lo sabe el ginecólogo. Es el misterio de la vida que surge de ahí y que despierta en la mentalidad del hombre la sensación de lo misterioso, la sensación de lo divino. Es importante valorar la realidad natural del matrimonio. Nosotros hemos vivido una época en que no había más matrimonio que el sacramental, pero hay millones de hombres que no son cristianos que se casan con un matrimonio verdadero que no es sacramento. La realidad creacional del matrimonio es en sí y por sí una realidad sagrada, como es sagrado el hombre y la mujer, como es sagrado de por sí el amor entre hombre y mujer, como es sagrado de por sí el origen y el misterio de la vida. Bien, no me quiero extender más. Damos un paso más. Bien, esta realidad maravillosa de la familia, del matrimonio, que podríamos seguir ponderando mucho más y analizando sus cualidades y sus contribuciones a la vida humana, luego lo haremos un poquito más. ¿Cómo está hoy, de hecho, en la vida? Pues bastante mal, bastante mal. Hoy la familia cristiana en condiciones es una realidad minoritaria. Minoritaria incluso en los países cristianos. Incluso, por supuesto, en España, que a veces parece que no quiere ser cristiano. Unos datos. Disminuye el número de matrimonios y aumenta el número de uniones, se dice de hecho, uniones eventuales. Que unas duran, otras no duran, unas terminan el matrimonio, otras pues no terminan en nada. Pero hay casi un 30%. Bueno, la convivencia prematrimonial, por lo tanto, una unión de hecho, pues es casi generalizada en nuestras generaciones jóvenes. Aumentan los matrimonios civiles. En España, más del 60% de los matrimonios que se celebran son matrimonios civiles. Más del 60%.
y en algunas diócesis o en algunas provincias más del 70%. Por lo tanto, queda un 25% de los matrimonios que se celebran o de las uniones que se dan en la sociedad que se celebran sacramentalmente, no más. Aumenta el número de divorcios, aumenta el número de familias monoparentales, hijos fuera del matrimonio, disminución de la natalidad. Es decir, ha aumentado extraordinariamente la libertad. Y eso es una ventaja. Nadie se casa hoy por la fuerza, por razones políticas o por razones... Bueno, ¿cuál sabrá por qué se casa? Iba a decir, nadie se casa por razones económicas, ya no me atrevo a decirlo. Cada cual sabrá por qué se casa, pero hay plena libertad para casarse y para fundar una convivencia, que yo a muchas cosas no le llamo matrimonio, son convivencias de mil maneras, según la propia libertad. Pero claro, no todo lo que se hace es igualmente valioso. A veces confundimos la libertad con la virtud. La libertad es una cualidad con la cual se hacen cosas buenas y cosas menos buenas. Una acción, por el hecho de ser libre, no es buena. Hay muchas barbaridades que se hacen libremente. La libertad es una cualidad que acompaña a nuestras acciones. El que estas acciones sean buenas o sean malas depende de otras muchas cosas. Quiero decir que aunque haya mucha libertad para formar la propia familia, no en todo hemos progresado. Esta situación minoritaria y sin duda deteriorada, familias que no duran, separaciones, complicaciones familiares, lleva consigo mucho dolor, mucha frustración. Esta situación tiene una gran repercusión sobre la persona, sobre la sociedad y sobre la Iglesia. Porque en la familia nacemos y nos hacemos. La configuración interior de nuestra personalidad, de nuestra sensibilidad, de nuestros valores, de nuestras actitudes profundas ante el prójimo, nos viene dibujada desde los primeros años de nuestra vida familiar. Si ese contexto de amor y de acogimiento y de estabilidad y de seguridad se altera, nadie sabe las repercusiones que esto puede tener en la configuración afectiva de una persona y en el comportamiento de esta persona dentro de 30, 40 o 50 años. La familia configura la dimensión más profunda de la persona. La familia protege. Ahora en la crisis decimos las familias son el gran colchón, pero no solamente son el gran colchón de nuestros contratiempos en lo económico, son el gran colchón de nuestros contratiempos en la salud, en la enfermedad, en la afectividad, en los fracasos, en todo. Porque la familia es el contexto en el cual uno es aceptado y querido tal como es, sin máscaras, sin personajes, sin apariencias de ninguna clase. En la familia saben cómo somos y nos quieren tal como somos. Es difícil encontrar esos amores fuera de una familia verdadera. La familia da estabilidad a las personas y por eso da estabilidad a la sociedad. La sociedad no es una sociedad de individuos errantes, es una sociedad arracimada, agrupada de personas arraigadas, de personas protegidas,
de personas que cuando van de un sitio para otro tienen siempre una referencia positiva de hogar, de afecto, de ayuda, personas situadas, arraigadas. Y por último, la familia es muy importante para la Iglesia, porque es la primera, la principal transmisora de la fe. Yo digo en pocas palabras, ¿a ustedes quién les enseñó a rezar? ¿El obispo? Difícilmente. ¿El papa? Menos todavía. Ni siquiera el párroco. Nos enseñó a rezar nuestra madre y nuestra abuela. Y esa es la primera catequesis que hemos recibido y esa es la semilla cristiana más profunda que todos llevamos. Si eso se pierde, la Iglesia pierde la vía más importante de evangelización que existía en nuestra sociedad. ¿Y por qué ocurre esto? Las causas de este deterioro de la familia son muy complejas. Es curioso que cuando nos hacen encuestas, la familia es la institución más valorada casi por todo el mundo. Y sin embargo, en la práctica, no la vivimos ni la defendemos como parece que deberíamos defenderla. La estimamos teóricamente, pero la maltratamos en la práctica. ¿Eso por qué? En fin, hay situaciones objetivas, involuntarias, la organización de la sociedad, la organización laboral, la pobreza, los conflictos, las emigraciones que destruyen y que dificultan mucho la convivencia familiar. Hay muchas situaciones en nuestra vida involuntarias que maltratan la familia y crean problemas a la realidad y a la estabilidad y a la felicidad de la familia. Pero hay también influencias culturales. Vivimos envueltos en una cultura que padecemos más que la hacemos, la estamos padeciendo. Es como una niebla que viene y nos envuelve y nos hace ver las cosas pues a través de la niebla, porque no podemos verlas de otra manera, a través de la cultura dominante, una cultura que se nos infiltra por todas partes, por los medios de comunicación, por las conversaciones, por las figuras relevantes en la sociedad, de mil maneras. Y esta cultura realza una serie de actitudes que no favorecen la vida familiar ni la estima de la familia. Favorecen mucho el individualismo. Nuestra cultura es profundamente individualista. Nuestra cultura es muy provisionalista, muy de mucha actualidad. Nos cuesta trabajo hacer proyectos a largo plazo, porque nuestra vida, nuestra sociedad es muy líquida, muy fluida, muy mudable. Entonces decimos, bueno, dentro de 20 años, pues sabe Dios lo que pasará. Vamos a hacer un compromiso para toda la vida. Mira, de momento lo hacemos y luego ya veremos. Sí, vivimos en una interior inseguridad y en una interior provisionalidad que no favorece el compromiso definitivo de amor entre hombre y mujer. Valoramos mucho y entendemos la libertad como disponibilidad permanente, como no compromiso. Ser libre es poder disponer de ti mismo en cada momento sin compromisos que te vinculen. Y hay verdaderos cambios antropológicos en la valoración de la sexualidad. Desde el año 50 acá ha habido un cambio muy profundo en la comprensión de la sexualidad, con muchos aspectos positivos y muchos aspectos también negativos, sobre todo la comprensión de la sexualidad
desconectada de la profundidad personal. Sexualidad, empezamos con la sexualidad sin hijos, hemos llegado a la sexualidad sin amor, sexualidad sin compromisos. Lo único que se busca es sexualidad segura. ¿Qué quiere decir sexualidad sin responsabilidad? Es decir, en el fondo, una sexualidad deshumanizada. O por lo menos despersonalizada, sin hondura personal, sin entrega personal, sin amor profundo. Claro, una sexualidad sin amor profundo es una sexualidad no matrimonial. En el fondo, esta frivolización o superficialización de la sexualidad, del matrimonio, del amor, es consecuencia de la falta de referencia a Dios. Si el hombre es imagen de Dios, a medida que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos también de nosotros mismos. Somos interlocutores irrevocablemente. Si Dios decrece, decrecemos nosotros. Si Dios crece, crecemos también nosotros. La secularización, es decir, este proceso mediante el cual los hombres nos vamos comprendiendo a nosotros mismos y vamos organizando nuestra vida sin tener en cuenta a Dios ni a nuestro origen ni nuestro destino divino, sino simplemente las conveniencias del momento, que nos parece inocente, nos parece que no hacemos daño a nada, a nadie, a medida que vamos desentendiéndonos de Dios, vamos perdiendo el rastro de nosotros mismos, la hondura de nosotros mismos. Vivimos sin trascendencia y por eso nos amamos sin trascendencia y nos casamos sin trascendencia y nos divorciamos sin trascendencia. De manera que esta fragilidad, digamos, yo no quiero usar términos más o menos peyorativos, sino puramente descriptivos. Esta fragilidad de la familia es en el fondo una consecuencia del oscurecimiento, del debilitamiento de la relación, de la dimensión religiosa del hombre en la comprensión de sí mismo. El sínodo de 2014 se preguntaba: ¿qué podemos hacer ante esta situación? Lo primero, tratar de comprender mejor la antropología, la grandeza, la importancia antropológica de la realidad matrimonial y familiar. Tratar de comprenderlo mejor y de presentarlo mejor. No presentarlo como una carga, no presentarlo como un cautiverio, no presentarlo, sino presentarlo como un cauce, casi el cauce más natural, más normal, de expansión y de crecimiento y de plenitud del hombre y de la mujer, en el amor, en la fidelidad, en la procreación, en la educación, en la multiplicación y en el servicio de la vida. Proclamar, comprender y proclamar mejor. Pero si decimos que la causa determinante de esta disgregación de la vida familiar, esta explosión de la vida familiar,
es la secularización de la visión que el hombre y la mujer tienen de sí mismos. Muchas veces la viven sin habérsela formulado. Es evidente que la única manera de ir al origen de los males es ayudar a la gente a verse y a vivirse como criaturas de Dios y a quererse a imagen de Dios, a quererse como Dios nos quiere, a quererse como Jesucristo nos quiere, que dio la vida por nosotros. Es decir, se trata de redescubrir la plenitud humana y religiosa del amor. El amor es más que el enamoramiento. El amor es más que el flirteo, que la convivencia, que una temporada juntos. El amor es responsabilizarse de la vida del otro, sustancialmente. Por lo tanto, la respuesta que se daba en el sínodo del 14, es decir, si queremos recuperar el esplendor de la familia, hay que ayudar a la gente a redescubrir el esplendor del amor, relacionándolo con la grandeza del amor de Dios a nosotros, del amor de Cristo a la humanidad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues tenemos que garantizar, y ese es el grave problema que tienen los obispos que están ahora funcionando, yo ya pasé esa temporada, tenemos que garantizar la autenticidad religiosa de los matrimonios, que hombre y mujer cristianos se casen tratando de amarse como Cristo ama a su iglesia. Claro, eso se dice pronto, pero es tarea de toda una vida. ¿Y cómo garantizamos la autenticidad religiosa de los matrimonios que celebramos en la iglesia? Bueno, con unos cursillitos de 3 días no se garantiza. Sobre todo no se garantiza para ese 80% de cristianos que no pisan la iglesia desde la primera comunión. Ese vacío religioso de 20 años no se llena con 3 conferencias. ¿Qué hacemos? Pues yo del todo no lo sé. Porque el que viene con urgencias para casarse, cuando ya ha comprometido el restaurante y ya han ido a la agencia de turismo para ver qué viaje hacen, y dicen, pero tenemos que ir a hablar con el cura también. Bueno, esos no están para un cursillo de conversión. Quieren pasar rápidamente el expediente. Eso es difícil de evitar. Por eso, mi intervención en el sínodo pasado fue decir, la autenticidad del matrimonio se decide en la formación religiosa de los adolescentes. Tenemos en la iglesia que redescubrir una catequesis de conversión a los 14, a los 16, a los 18 años, sin lo cual el 80% de probabilidades del matrimonio es que sea una ficción de sacramento. Eso es duro de decir, pero me parece que es la única verdad, y cuando se quiere edificar, pues hay que limpiar el terreno hasta encontrar terreno firme. Dice Santo Tomás Bendito, en los sacramentos no puede haber nada falso. Bueno, pues en nuestros sacramentos hay mucho de falso. Y eso lo tenemos que limpiar. Y eso es tarea de la jerarquía y del pueblo de Dios. Primero, garantizar la autenticidad religiosa de los sacramentos. Segundo,
tenemos que acompañar más de cerca, más cálidamente a los nuevos matrimonios. Hoy, en la sociedad actual, los primeros años de un matrimonio son difíciles, y siempre son difíciles, la adaptación, el acoplamiento, pero ahora en el ambiente y con una ley de divorcio que casi paga por divorciarse, pues es difícil. Tenemos que estar muy cerca de los nuevos matrimonios. A mí no me gusta decir de las nuevas parejas, los nuevos matrimonios, y mucho menos mi pareja, que eso va hasta contra el diccionario de la academia. La pareja son siempre dos, uno no puede ser pareja de nadie. Ayudar a los matrimonios. Yo creo que una idea muy fecunda sería que en las parroquias los matrimonios de cada año formen un grupo apadrinado por un matrimonio veterano que los acompañe y que esté un poco al quite de las primeras dificultades, de los primeros disgustos, de las primeras tensiones. Una pastoral de acercamiento, de acompañamiento, de confidencia, puede evitar muchas calamidades. De tal manera que la realidad sociológica de la parroquia se componga de esas células de 6, de 8 matrimonios que conviven, que se ayudan, que se reúnen, que se sostienen mutuamente y van creando ese microclima en el cual los matrimonios cristianos se reconocen, se ayudan, se estimulan, se apoyan mutuamente. Esto en relación con los matrimonios de ahora en adelante. Pero también el sínodo se planteaba, ¿y qué hacemos con el gran número de matrimonios fracasados que tenemos? La primera medida que el Papa está ya poniendo en ejecución es el de ampliar y facilitar el reconocimiento de la nulidad de muchos matrimonios. Matrimonios sin fe. Hasta ahora, la fe se daba por supuesta en todos los que venían a la iglesia. Hoy no la podemos dar por supuesta. Hay mucha gente que viene a casarse a la iglesia por diversas razones, pero sin verdadera fe. No tiene intención de asumir el matrimonio como lo enseña la Santa Madre Iglesia. No tiene intención de irrevocabilidad. Esa falta de identificación con la mentalidad de la Iglesia es una causa clara de nulidad del matrimonio. Antes esto podía ser raro, hoy es frecuente y hasta ahora ha sido relativamente frecuente. Entonces, reconocer la nulidad de los matrimonios, no por política, no por facilitar las cosas, sino porque de hecho fueron nulos. Y a un matrimonio, a unos señores que no tenían intención de casarse de verdad sacramentalmente, luego no les podemos exigir que vivan como si se hubieran casado de verdad. La Iglesia ni quita ni pone. Examinando las cosas, puede decir, bueno, pues aquí objetivamente faltaron condiciones esenciales para darse un verdadero matrimonio. Podemos cuidar más y mejor de todas las familias en mil condiciones distintas, familias alteradas que viven. Y aquí es importante aplicar lo que yo decía acerca del valor sagrado del matrimonio no sacramental. Gente que vive unidos sin sacramentos.
gente que vive en condiciones de convivencia, digamos, deficiente. Tienen valores, si son fieles, si se atienden, se cuidan, atienden a sus hijos, educan a sus hijos, tienen valores, no podemos decir que eso es todo malo. Vamos a saber valorar las situaciones deficientes en lo que tienen de bueno, sin negar lo que les falta, pero vamos a valorar todo lo bueno que hay del 30, del 40, del 50, del 60%, aunque no lleguen al 100%. Y sobre todo vamos a cambiar la mentalidad de considerar errores, pecados, a considerar, sí, eso es una situación deficiente y objetivamente por lo menos pecaminosa, de acuerdo. Pero el mal absoluto no existe. En una situación deficiente puede haber valores. Vamos a acogerlos, vamos a cultivarlos, vamos a ayudarles a caminar y a lo mejor por la vía de ese amor que tienen y que es sincero, llegan al encuentro de la fe y al encuentro de Dios. Es decir, situaciones deficientes, en vez de ser alternativas, pueden ser ocasiones para crecer en la fe y en el amor. Gran parte depende de la actitud con la cual los acogemos, los acojamos y de cómo los tratemos y de qué les ofrezcamos. Vamos a intentarlo por lo menos. Que este gran número de gente que está viviendo en condiciones deficientes, a partir de ahí puedan crecer y puedan reconocer lo que les falta y puedan llegar de una manera o de otra a la plenitud del matrimonio tal como lo concebimos en la Iglesia Católica. Surgió la cuestión de los divorciados y vueltos a casar. Hay dos posiciones contrapuestas. Unos que dicen, los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Los divorciados vueltos a casar sí pueden de vez en cuando comulgar. Había esas dos posiciones. Yo, desde luego, mi postura es que los divorciados vueltos a casar civilmente no están en condiciones de recibir la comunión sacramental. Porque eso, independientemente de las condiciones subjetivas, es una situación objetivamente desordenada y contraria a la ley de Dios. Pero estas personas sí pueden iniciar un camino de arrepentimiento y de penitencia. Vamos a tratarlos, vamos a ayudarles, porque hay mucha gente que se divorcian, se casan, viven unos cuantos años más o menos felices, y a los 60 años, cuando se reposa la cabeza, siente necesidad de reconciliarse con Dios y con la Iglesia. ¿Qué les decimos a estas personas? Mi planteamiento es que el sacramento de referencia para los divorciados vueltos a casar no es la comunión, sino el sacramento de la penitencia. Primero, viva usted un tiempo de penitencia y vamos a discernir cuál es su camino de conversión. Y después de que haya realizado un camino de conversión, en el cual ahora no entro porque si no nos alargamos mucho, ya hablaremos y puede haber una absolución. Por último, ¿cuál es la vocación de la familia? El sínodo de 2014 se preocupó sobre todo de qué podemos hacer nosotros para el resurgimiento de la estima por la familia, la estima práctica por la familia. Y el sínodo de este año se va a ocupar más bien de la misión de la familia en la sociedad. A mí me parece
más importante lo del año pasado que lo del año. Porque para que la familia haga algo importante en la sociedad, primero tiene que existir. Si no tenemos familias pujantes en el amor, en su vocación cristiana, difícilmente podemos esperar que hagan nada importante en favor de la humanidad. Primero tienen que existir y después podemos esperar muchas cosas de ellas. Misión de la familia, abreviando mucho. En primer lugar, la ayuda mutua. Marido y mujer crecen juntos en todo. Se enriquecen en la sensibilidad, en el conocimiento, también en la vida espiritual. Tiene que haber una comunión espiritual de vida en todos los ámbitos de la existencia. La ayuda mutua en cualquier circunstancia y en cualquier momento de la vida, en la salud y en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la vida exterior y en la vida interior. Para lo cual conviene recomendar mucho la lectura de la común de la palabra de Dios. Cada familia tiene que tener, cada matrimonio tiene que tener en la mesilla el Evangelio y leer juntos y comentar de vez en cuando alguna página del Evangelio en común. Primero, marido y mujer. Segundo, los padres con los hijos. Es decir, hacer que Jesús sea un miembro de la familia, escuchar su palabra, dejarse guiar por él en el crecimiento del amor, de la fidelidad, de la generosidad. Por eso yo recomiendo mucho la misa dominical conjunta. Yo no soy nada partidario de la misa de niños, soy partidario de la misa de las familias. Tenemos que ir a una cultura, una comprensión de la sociedad y de la iglesia cuyo sujeto sea la familia. La sociedad no está compuesta por individuos aislados, está compuesta por familias. Lo de los individuos aislados es una abstracción. Todos tenemos nuestras raíces y nuestras vinculaciones que nos sostienen y nos caracterizan y nos configuran. La sociedad es una sociedad de familias y la iglesia es una comunidad de familias. Pasar a una cultura en la cual la familia sea el sujeto de la vida. Cosa que no interesa a ciertas ideologías y ciertos planteamientos políticos, quieren más bien el hombre individualizado, es decir, el hombre desarraigado, el hombre indefenso. Primero, la ayuda mutua. Segundo, la familia es el lugar adecuado de la transmisión y del cuidado de la vida. Los hombres podemos nacer de muchas maneras. Podemos nacer en el laboratorio, podemos nacer en un vientre de alquiler, podemos nacer de muchas maneras. Pero el lugar adecuado para el surgimiento y el crecimiento de una persona humana, feliz, segura de sí misma, es la familia estable. Nosotros necesitamos vivir en un nido de amor acogedor y protector que solo la familia puede ofrecer adecuadamente. Transmisión y cuidado de la familia, no solo de los niños, los enfermos, los ancianos, los hospitales, los asilos, no suplen la familia. El que te cojan de la mano cuando estás enfermo, no suplen el amor, que es el contexto en el cual únicamente crece la persona adecuadamente. Tercero, la familia con simple existir da testimonio de que el amor es posible. Y si el amor es posible, Dios es posible, Dios es verdad. El amor familiar, por el simple existir, es un testimonio a favor de la vida, a favor de la bondad del mundo, a favor del creador del mundo.
la evangelización. Evangelización con los hijos primero. Es la primera transmisora de la familia, de la fe. La familia crea la personalidad y en el centro de la personalidad, como una columna vertebral que justifica y sostiene todo lo demás, está nuestra relación con Cristo, nuestra relación cristiana con Dios. Evangelización de los hijos, evangelización de los amigos. Algunos se van a Lituania a evangelizar, ahora los tenemos en el tercer izquierda. Los tenemos en el piso de arriba, en el piso de abajo y a veces en la propia familia. Ser también tutores, ejemplos, estímulo para las demás familias. Si la sociedad es una sociedad de familias, cada familia es un apoyo para las otras. De manera que el compromiso de la Iglesia en favor de la familia, que tenemos que asumir y que tenemos que hacer nuestro todos los cristianos, se perfila ahora como uno de los principales frentes de evangelización y de servicio a nuestra sociedad. Muchas gracias. Disculpame, Gonzalo, pero antes de clausurar el acto, yo creo que nos saltamos en la secuencia de darle la palabra al señor obispo. Así que tenía que dar la bienvenida, así que don Rafael. Yo lo agradezco mucho, pero dar la bienvenida ahora ya me parece que casi es dar la despedida. A mí me da mucha alegría tener aquí a don Fernando, al señor cardenal Sebastián, pues primero por el cariño personal que le tengo. Yo siempre he dicho que ha sido para mí un punto de referencia durante mi época de seminario y de cura cuando era un cura joven y él era un obispo. El encontrarme de obispo con él, sentado en la misma aula en la conferencia episcopal, pues para mí ha sido pues una, no sé cómo decirlo, primero una impresión, ¿verdad? Una impresión. Pues porque me ha parecido una referencia. Y esto lo uno a una cosa muy bonita, que no digo simplemente por mí. En los ejercicios espirituales que dio el cardenal Bergoglio en Madrid, en la casa de Montealina, a los obispos, yo los hice porque antes de consagrarme obispo, pues uno se tiene que ir de ejercicios espirituales. Entonces yo no estaba todavía ordenado y yo iba allí un poco asustado como un pipiolo y los ejercicios me los dio el cardenal Bergoglio. Creo que al saludarle a don Fernando, dijo, hombre, mi maestro, o algo así, ¿no? Sí. Con lo cual, pues porque era un punto de referencia para ver sus muchísimas obras, su literatura muy copiosa, y que muchos conocerán seguramente, incluso los últimos libros que yo recomiendo que han marcado la reflexión en nuestra Iglesia acerca de la nueva evangelización, pues que es una reflexión muy necesaria y muy oportuna. En fin, esta palabra del Papa, la verdad es que a nadie nos ha extrañado cuando el Papa, ya siendo obispo emérito, el arzobispo emérito, pues le nombró cardenal y fue una alegría para todos nosotros. Después, como vive en Málaga, pues hemos coincidido en muchas cosas y sinceramente, ha dicho que es la primera vez que viene a San Fernando, me parece, a Cádiz ya ha estado, yo pensaba que había venido más veces, pues porque ha estado como obispo en Granada, en Málaga y conoce muy bien toda Andalucía. Para mí es una alegría muy grande. Y el poder escucharle, como hemos hecho ahora, creo que nos invita a una reflexión siempre profunda. Yo estoy muy agradecido y que ojalá le traigamos más veces. Muchas gracias.
también de la clausura vamos a entregarle en detalle, ¿no? Al señor. Sí, muy buenas tardes a todos. Eminencia, un placer, bienvenido a San Fernando y un placer por haber tenido la oportunidad de escucharle desde el punto de vista intelectual, religioso, sus palabras llenas de profundidad. Pues, ha sido un asunto. Es la primera vez que viene a San Fernando, estoy seguro que volverá. Rafael, monseñor, almirante, bienvenido también. Es su primer acto institucional después de la presentación hace unos días oficial a la ciudad. Espero también tener muchas oportunidades, que tengamos muchas oportunidades de coincidir aquí en la isla, en San Fernando, la que es la casa de la Armada Española, ¿no? Bueno, en primer lugar, mis palabras de felicitación y enhorabuena a Gonzalo y a toda la comisión organizadora de este aniversario por haber traído aquí, dentro de ese programa amplio y programa de actividades, a la figura del gran cardenal de la Iglesia, que es don Fernando. Por supuesto, a todas las autoridades militares presentes, al contraalmirante, jefe de la Arsenal de la Carrera aquí de Cádiz, al comandante general de Infantería de Marina, los compañeros de corporación, teniente de alcalde, al resto de autoridades civiles y religiosas, miembros de las hermandades y cofradías de San Fernando, de la isla, madres, a todos. Pues bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, ha sido una suerte poder haber participado y haber escuchado las palabras de don Fernando. Para clausurar el acto, bueno, yo creo que aquí y en los cinco continentes la familia es el corazón de la sociedad. Recuerdo, bueno, las propias palabras, ¿no? Refiriéndose a la familia de don Fernando, que es de las pocas instituciones que nos aceptan tales y como son, ¿no? En paralelo recuerdo las palabras del Papa Francisco cuando habla de la Iglesia Católica no como una aduana, sino como una casa común en la que llegamos los católicos, los cristianos, con nuestras vidas a cuestas. Yo creo que también la Iglesia es una gran familia que en última instancia nos acepta como somos y nos impulsa desde luego a ser mejores cristianos, mejores personas, mejores seres humanos. Y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un gran instrumento de paz y de convivencia, a confesional, no ha escrito ninguna confesión religiosa, ya nos dice que la familia es el elemento esencial de la sociedad y que el Estado y la sociedad tiene la obligación de proteger. Por lo tanto, muy acertado que inicie su pontificado el Papa Francisco, precisamente dedicando de una manera temática este sínodo, esta asamblea extraordinaria a la familia. Porque ¿qué seríamos, y más en estos tiempos, más en los tiempos difíciles, sin nuestras familias, sin nuestros hijos, sin nuestros padres, sin nuestros abuelos, los mayores? A los que también siempre la Iglesia les ha dedicado una atención y un cariño especial. Eso desde luego nos hace mejores miembros de nuestras respectivas familias y mejores personas. Os digo muchas gracias por haber tenido esta gran oportunidad. Eminencia, espero volverle a ver pronto, está aquí a 3 horas en Málaga, por la isla, por San Fernando, para volver a disfrutar de su gran capacidad intelectual y de la gran capacidad que con su palabra nos llega a nuestros corazones y nos hace avanzar y aprender, desde luego, como cristianos que somos. Muy buenas tardes y hasta la próxima.